familia. Miren, esto de las redes sociales, de usted hablar de alguien, de usted publicar fotos íntimas de alguien, de usted difamar a alguien por las redes, está trascendiendo más allá. Y está el caso de una mujer que fue condenada a 2 años de prisión por difundir conversaciones sexuales entre su novio y otra chica tras descubrir que le era infiel. La procesada entró en el perfil personal de Facebook de su pareja, hizo una captura de los chats y lo remitió a un grupo de WhatsApp. Lo mandó por un grupo de WhatsApp. Y esto le costó 2 años de prisión. La audiencia de Palma confirmó la sentencia de un juzgado de lo penal, añadiendo a la pena de cárcel una orden de alejamiento, como solicitaba el hombre. Los hechos ocurrieron 2 de enero de 2016 en la ciudad de Mallorca, España. La acusada, según declara el fallo judicial, entró sin que conste como en el ordenador personal de su novio y accedió al perfil del hombre. Lo hizo para saber si le era infiel. Eso pasa casi todos los días aquí en este pueblo, pero esto en España. La mujer rastreó las conversaciones privadas de su pareja, encontró una en el hombre y de su novio y otra chica. Mantenían una charla íntima, sexual. Hizo capturas de pantalla y la difundió. La envió a un grupo de WhatsApp que compartía con varias amigas y se hizo llegar a través de Facebook a otra mujer. El juzgado número 4 de Palma, allá en España, en Mallorca, España, declaró que la sospechosa autora de un delito del descubrimiento y revelaciones de secretos le impuso una pena de 2 años de prisión. La mujer carecía de antecedentes penales, por lo que en principio quedaba suspendido el cumplimiento de la pena. Tanto la condenada como la víctima recurrieron la decisión. La mujer solicitó la absolución al entender que las pruebas contra ella no eran lícitas, como ya hizo en el juicio. Aseguró que su novio tenía intervenido su teléfono móvil, así pudo saber cómo había difundido la conversación y presentar la denuncia contra ella. Además, alegó que su intención al hacer una captura de pantalla era mostrarla a su pareja y pedirle explicaciones. Pero hay un derecho que se viola. Esto ocurrió en Mallorca, España. Hay un derecho que se viola, que es el derecho a la privacidad. No importa que haya cometido una falta personal, pero hay temas de conversaciones, hay temas que no deben ser difundidos por ninguna vía. Aunque le haya sido infiel, aunque él haya cometido una falta, hay que seguir fomentando los valores para que toda esta avalancha que se nos viene encima con el tema de las redes sociales y la conexión constante con la otra persona 24/7 no nos traiga mayores consecuencias. Imagínese usted, 2 años de prisión le costó este relajito. Y lo más recomendable es que usted descubrió la falla, descubrió la infidelidad. Siga para adelante, mi hermana o mi hermano. Dele banda, como dice la canción.